Por fin, el MOB recibió a la empresa el estadio sin observaciones. El estadio está recibido desde julio de 2021 y desde ahí trámite tras trámite, y la municipalidad no lo quería recibir porque decía que el MOB lo había recibido con observaciones y un problema tras otro. Entonces, hoy definitivamente vino el director, don Julio Pérez, a recibir las obras faltantes que el MOB tenía con la empresa. Obras menores, obras de cambio de cosas, porque también se dice mucho en algunos comentarios en la municipalidad o en reuniones que la empresa está realizando obras en el estadio. No, el estadio está terminado, recibido por el MOB desde julio, y ahora por fin lo recibió sin observaciones. ¿Ya? ¿Qué falta ahora? Ahora la municipalidad tiene que ingresar a la DOM la documentación necesaria, y que también en agosto la DOM le respondió que tenía que tener un revisor calculista para firmar unos documentos por estos tensores que se le pusieron a las torres de iluminación. Ahí falta un documento y que la municipalidad tiene que contratar a este especialista, un calculista independiente, para que ingrese a la DOM toda la documentación y por fin la municipalidad le dé la recepción definitiva al estadio. Sea, la pelota en esta parte y desde ahora en adelante está en manos de la municipalidad. Ahora esperamos que la municipalidad actúe rápido, actúe en concordancia a todo lo que habla, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Entonces, lo que esperamos los deportistas es que las acciones sean rápidas, en beneficio de la comunidad, en beneficio de todas estos niños que están ansiosos de poder entrar a escuelas de atletismo, a escuelas de fútbol, a trotar, a hacer ejercicio, a conocer el lugar, a enamorarse del deporte. Estamos muy escasos de áreas verdes, de espacios de recreación aquí en San Antonio, y el estadio va a ser un gran aporte en ese sentido.